Angina de pecho. Comenzaremos con el tratamiento de la zona del plexo solar. Tratamos ahora la zona pulmonar con una serie de masajes circulares y deslizamientos con el dedo pulgar. Seguidamente, utilizaremos la presión principal para tratar la zona correspondiente al corazón. Finalizamos el tratamiento del área cardíaca con una presión secundaria. Utilizaremos para ello el dedo índice. Seguimos con presiones a lo largo de todo el raquis dorsal. Finalizaremos el tratamiento de la angina de pecho con una presión puntual en la zona de las glándulas suprarrenales usando para ello el dedo meñique. Artritis reumatoide. Iniciaremos el tratamiento de la artritis reumatoide en la zona del plexo solar. Trataremos ahora la zona de los riñones para descender a lo largo del recorrido de los uréteres. Pasamos a realizar una presión puntual en la zona de las glándulas suprarrenales. Usaremos para ello el dedo meñique. Nos ocuparemos ahora de las zonas linfáticas superiores en la cara dorsal del pie, efectuando deslizamientos en los espacios interdigitales. Pinzamos ahora dichos espacios utilizando el dedo índice y el dedo pulgar. Finalizamos el tratamiento con la presión de toda la zona hepática. Asma. Comenzaremos el tratamiento con la presión del plexo solar. Ahora, y mediante presiones principales, descendemos a lo largo del recorrido bronquial. Tratamos también la zona pulmonar en toda su extensión. Utilizando presiones con instrumento, como este lápiz con goma, tratamos las áreas digitales de proyección de los senos paranasales.
Finalizaremos con el masaje o presión de la zona hipofisaria en el dedo grueso del pie. Bronquitis. Iniciamos el tratamiento de las bronquitis en la zona del plexo solar. Ahora, y mediante presiones principales, descendemos a lo largo del recorrido bronquial. Tratamos la zona pulmonar en toda su extensión. Presionamos con el dedo pulgar la zona correspondiente al timo. Y para finalizar, trataremos la zona del intestino grueso en su totalidad.